Recomiendo, estamos aquí en Bruna, en la Valle 3511, en la ciudad de Santa Fe, a pasitos de Boulevard Gálvez. Y en este caso vamos a hablar y a compartir, usted a través del otro lado de la pantalla, lo que son algunas de las especialidades que tienen los amigos de Bruna, en este caso acompañado de Alejandro, su responsable. ¿Cómo andás, Ale? Hola, ¿qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? ¿Todo gracias bien? Gracias por recibirnos, No, por favor, un gusto. Ale, ¿querés contarnos alguna de estas? ¿Estos son algunos de los platos que están en la carta? Te cuento, estos son algunos de los platos que tenemos en la carta, la propuesta nueva que empezamos con el invierno. Ahora arrancamos la semana pasada, que gracias a Dios vino el frío, o está empezando a venir. Sí. Entonces arrancamos la nueva propuesta. Nos basamos prácticamente todo en pastas. Tenemos muy poco de tapeo, como para que la gente pique algo, y tres o cuatro platos de tipo resto. Claro. Pero la especialidad va a ser pastas y salsas. Mirá vos, si hablamos de pastas, ¿querés arrancar por eso que tenés ahí, por ejemplo? Bueno, estos son unos tagliatelles. Obviamente la pasta es toda casera acá. Tiene una salsa de mariscos. Esto viene con langostinos, mejillones, tentáculos de calamar. Un poco de... ¿Una lluvia de provenzal viene ahí? Viene con un poquito de provenzal, aceite de oliva, curry... un sabor interesante. ¿Te gusta que tenga... que el plato esté condimentado? Siempre. Sí, 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 tal cual. Yo creo que el sabor está ahí, la diferencia. No salado, sino condimentado. Tal cual. No, son dos cosas distintas. Sí, sí, me gusta mucho trabajar con las especias, jugar con eso y... Mirá. Y bueno, lleva tiempo, pero está bueno. Exactamente. ¿Esto que está acá? Eso es un risotto de pollo y hongos. Ajá. Nada raro, es un arroz bomba salteado, vino, caldo, un buen fondo de cocción de, bien de gordo un caldo, arroz, un buen, sí, es un buen arroz, es un arroz hecho para risotto y bueno, tiene hongos frescos, cubitos de pechuga de pollo y nada, no mucho más. Condimentos también en cantidad. Digo, cada uno de los platos hasta con una vajilla también totalmente distinta. Cada plato tiene su vajilla. O sea, la idea es no largar todo siempre en lo mismo, sino que darle una personalidad al plato, por así decirlo. ¿Y la pasta en eso por la forma? Digo, por la forma, porque mantiene el calor. Por ejemplo, un canelón sale en un plato playo, no sale en un plato hondo, puede incómodo de comer. No le sale lo mismo, sale en el plato playo, puede incómodo de comer. Pero vamos a buscarle la forma y... Está bien. Y además, que sea un todo, un conjunto. Digo, uno, recién vos decías cuando arrancamos la nota, digo, la especialidad de la pasta, digo, pero también otro plato, como vemos ahí esa... ¿Torre de lomo? Eso es una torre de lomo. Es una torre de lomo con un gratén de papas abajo. Es un colchón de papas que primero se marcan. Después se termina en una cacinera en una sartén. Con crema, parmesano y queso crema. Y después lleva cuatro capas de medallones de lomo. Eso viene con unas rodajas de tomate, mozzarella y envuelto en jamón crudo. Te iba a decir que se veía envuelto. Sí. Después calope. Así es. Ya se está desarmando un poquito porque está hace un ratito. Está bien, pero... Digo, pero se mantiene, digo. Hace un rato que está, se mantiene. Digo, la propuesta, ¿de qué días están abiertos para que la gente venga? A partir de hoy abrimos de martes a domingo de corrido, ajá, de 8 de la mañana al cierre, o sea, 23 horas, 24 horas, aproximadamente esa hora. Eso ya es el último mes, digo. Y los lunes abrimos de 8 de la mañana a 15 horas. Mira vos. Ale, ¿y de alguno de todos los platos de pasta, te quedan con alguno en particular vos o no? ¿Te gusta más uno que otro? No, en realidad la propuesta que hice fue todas las cosas que me gustan a mí. O sea, mirá vos. Entonces no es que tengo más amor por uno que por otro. Me gustan mucho los mariscos. Pero bueno, tenemos este plato acá, como también tenemos las especialidades que hacemos eventualmente paella, que las vamos a hacer más seguido. Calculo que cada 15 días vamos a tener la propuesta de paella para comer acá. La hicimos hace 10 días atrás aproximadamente, fue muy bien. A la gente le gustó, tuvimos una buena repercusión con el público. Y bueno, la idea es hacerlo cada 15 días. Igualmente, todos los fines de semana tener una propuesta distinta. Eso te pregunto, si tiene alguna sugerencia, tal vez... Los fines de semana va a haber siempre alguna sugerencia. Según cómo esté el clima, vemos para qué lado apuntamos. Algo distinto. Veía en la carta recién cuando la chumeaba, hasta tienen arroz con... albóndigas con arroz. Digo, claro, tenemos mucha cocina de la abuela, por así decirlo. Mucha comida de bodegón, que es en realidad lo que amo. Y entonces vamos a implementar, en realidad los fines de semana vamos a hacer hincapié en eso. O sea, la propuesta va a ser tener los fines de semana a lo mejor guiso de lentejas, tener alguna polenta cremosa con un osobuco braseado. Claro, qué rico. Tener sopas, alguna vez algún puchero. Guiso por ahí. Guiso también, sí, son las propuestas que vamos a tener para fin de semana para poder romper un poco el molde con cosas que no se encuentran muy comúnmente en Santa Fe. Exactamente. Que vos te vas para el norte y es moneda corriente, eso en cualquier lugar que te sentás lo tenés. Y bueno, la idea es buscar un,
un poquito de la comida más tradicional nuestra también y hacer hincapié en la comida que a uno le gusta comer en la casa y por ahí fui a cazarla y bueno, tener una propuesta para decir, voy a Bruna y como ahí lo que me gusta. Bueno, y aquello que le gustan, por ejemplo, hablando de la infancia, de cuando éramos chicos, las torrejas. Tenemos las torrejas de la nona, le pusimos. Torreja mi abuela hacía torreja de acelga, de arroz, me acuerdo. Claro, así. En realidad, viste que las torrejas siempre fueron de lo que sobraba de la heladera, se hacía torreja. Claro, sí, exactamente. Bueno, acá hacemos unas torrejas de arroz rellenas de mozzarella y salen acompañadas con un aioli o alguna salsita. Mirá vos. Y también tiene muy buena repercusión, se vende mucho eso. Digo, está bueno de volver a nuestros orígenes, ¿no? Porque tal vez no, en cualquier restaurante vos vas a encontrar muchos platos que se repiten en todos los restaurantes y vos acá buscás de eso, volver a esos platos que comíamos en nuestra infancia cuando éramos chicos, entre comillas. Tal cual, yo lo que quiero es, hago mucho hincapié en la comida casera, estamos buscándolo en la vuelta todo, obviamente todo lleva una organización y siempre puede haber errores, como nos ha pasado, pero la idea es focalizarnos y tener lo más organizado posible todo y apuntar a eso, a la comida casera, que la gente venga y se sienta como en casa a comer. Y lo que veo, casera y también abundante. Que la gente venga y se coma el plato. Digo, ese plato de pasta, digo. Bueno, la propuesta tiene sí. Tiene su respeto. Yo, como sibarita, te diría. Ajá. Me gusta mucho comer y tomar bien. Y me molesta ir a un lugar y que me sirvan dos bocaditos. Por una cuestión del gusto que yo tengo, ojo, entiendo la propuesta esa, la comparto, me parece genial. No es lo que yo hago. Yo me dedico a otra cosa. Yo me dedico a casero, rico y abundante. Mucha gente que le gusta, mucha gente que no, obviamente, pero bueno, estoy apuntando a ese público. Y además digo que la gente se vaya con esa sensación de estar satisfecho. Tal cual, esa es la idea, que la gente se vaya, que no tenga vergüenza de pedir que se lo envolvamos para llevar, porque sabemos que es abundante la porción, sabemos que sobra, y en realidad somos para eso, para que la gente se vaya contenta y de última te quede un restito para picar a la noche y salvaste la cena. Y ya salvaste. Tal cual. Te salvaste. Así es. Ale, gracias por estos minutos. Te prometo que dentro de 10, 15 días volvemos de nuevo. Me mostrás otras pastas, otra variedad, lo que vos quieras. Sí, tenemos de todo para ofrecer. Y está bueno eso, de que la gente venga, que pueda comer de un plato más tradicional, pero que tiene esa reversión de gourmet como es la torre de lomos. Así es. Pero también estos platos que tienen lo gourmet, pero más con lo casero. Que y apuntamos, sí, apuntamos mucho a lo casero. O sea, todas las pastas son caseras. Te vuelvo a repetir, lo hacemos todo acá. Esta es la versión propia, nada se compra. Todo lleva un proceso, lleva tiempo, pero bueno, esa es la idea, apuntar a que sea todo muy casero. Y bueno, ahora vamos con la propuesta nueva de las meriendas. Empezamos ahora que te conté de abrimos de corrido. La idea es apuntar a hacer un poco hincapié en las meriendas para que la gente venga a disfrutarlo. A la vereda, a tomar solcito también. En la vereda tener un solcito hermoso, el otoño es bellísimo. Entonces, bueno, también de sábado y domingo al mediodía. Tenemos una propuesta que con tartas dulce, con variedad de tortas. 6-7 propuestas distintas de ya cosas armadas de meriendas y desayunos. Así que bueno, la idea es apuntar a que todo el mundo venga en todo horario y si uno quiere desayunar, desayuna, si quiere almorzar, almuerza. Y, te iba a decir, hasta con menú ejecutivo. Los menús ejecutivos, es una propuesta que tenemos de un menú con un costo relativamente bajo, sí. El precio que tenemos, porque viene incluido. No llega a 2.000 pesos y viene con bebida incluida y un café. Y eso sí ya es mucho más comida casera, porque eso apuntamos, tenemos milanesa, tenemos pastel de carne, tenemos gnocchi, tenemos canelones, tenemos tagliatelle. Apuntamos bien mucho más a lo casero, a lo cotidiano. Ahí tenemos lo que vos contabas, el arroz con las albóndigas con arroz y salsa. Claro, verdad, exactamente. Tenemos tartas de verdura, ensaladas, entonces apuntamos a que sea una comida muy, muy casera. Una porción como para seguir laburando después, porque todo el mundo por ahí corta un ratito y come. Y muy económica. Y sí, y una propuesta muy económica. Sí, sí, tal cual. La verdad que sí, porque por 2.000 quesos que tenga con bebida, con café, la comida, todo incluido, digo. Sí, creo que sí. Uno intenta, vamos corriendo atrás de la inflación como todo el mundo. No podemos ajustar lo que deberíamos porque si no podríamos laburar. Pero bueno, intentamos tener una propuesta diferente para la gente que quiere salir, creo que la gran mayoría no es una situación económica buena que estamos pasando ninguno. Entonces tener una propuesta que, bueno, salís, pasamos un buen rato, comes algo y no tenés que gastar una fortuna. Vale, un gusto y gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Y si te prometo que venimos la próxima. Bárbaro, los espero. Con otra sorpresa distinta. Sí, por supuesto. Gracias, Ale. Los espero.
con Alejandro, el responsable que tiene aquí los amigos de Bruna, para que vengan a saborear desde las primeras horas del día los desayunos, los almuerzos ejecutivos, perdón, las meriendas a la tarde y las cenas, con algunas sugerencias los fines de semana, aquí. Todo esto y mucho más en Bruna, en la Valle 3511, aquí en la ciudad de Santa Fe, a pasito de Boulevard Gálvez. Lo recomiendo.